estar el periodo Jurásico y Cretácico, hace 121 millones de años. No existen. Bueno, en las películas. En Jurassic World. Significan ya ti rey de los lagartos, que es un dinosaurio de la prehistoria carnívoro. Estaba con esas células que se formaron al principio del mundo y vivieron muchos años. Pensaba mucha carne. ¿Y era carnívoro? Y era muy alto y muy fuerte. Por lo que dicen, que yo creo que es verdad, muy peligroso, que tienes que tener cuidado. Que tenía muchos dientes, sí, que tenía unos 60 o... ¿Qué va? ¿Tan pocos? Tiene más. Sí, era malo, era malo. Bueno, él lo que quiere es buscar comida. Sí. Pero... La cadena alimenticia, yo creo. Sí. Solo comía a otros dinosaurios, ¿no? Peces, ¿no? Porque no podía tener la capacidad. Espera, que no te mente, lo que podrías hacer es no moure ni un muscle, porque ya, si Aixina no te veuría. No te veo. A mí mi dinosaurio favorito es el velociraptor. A mí así me gusta, aunque sea carnívoro. Los carnívoros se acabaron comiendo a los herbívoros y al final los carnívoros se comieron entre ellos. Es muy grande y tiene dientes. Y las patas muy cortas. Sí. Si tenían que atrapar a algún animal, el sujetamen amb les garres de les mans, que té dos dits en cada mà, dos. I les mans més xicotetes. Ai, que manitas, però què pots fer amb aquestes manitas? Ai, que manitas. Tenen quatre dedos, sí. Com se podria tocar el piano así? Murieron porque un meteorito cayó sobre el sol, bloqueó el sol. Es un dinosaurio. Que es muy bruto. Grande. Tiene los dientes grandes. Los dinosaurios se comen a algunas personas si tienen hambre y comen también carne. A mí los dinosaurios me encantan. Yo sé mucho de dinosaurios. Cuando cayó un meteorito, pues los dinosaurios se murieron porque se hizo toda la oscuridad, se chocaban con todo y ya se murieron. Además, cayó en el mar. Seguro que le dio a un dinosaurio marino. Los tiburones de la era de los dinosaurios se llaman megalodones. Coposaurios. Coposaurios, eso es un dinosaurio nuevo. Tampoco es que sea malo, pero es que tenía que comer carne. Y matar a los otros. A los otros, porque si no, ¿cómo come? Es gran. Es fuerte. Se mete la tent. Que es muy alto y grande y muy fuerte. Y pesa. Habla en su idioma. Y no es el más grande, porque algunos dinosaurios tienen el cuello más alto, pero él es el más feroz de todos. Es un dinosaurio que a mí me agrada molt y ya sabía stick-tit, pero ya se ha muerto. Pues es un tiranosaurus que a mí me agradaría molt que encara existiera, pero que no se me echaría las personas. Tiene unos dents grandes, mossega molt y le agrada molt las personas, bueno, la carne. Un pájaro creo que es un dinosaurio, pero que escapó de la lava. Dicen que los T-Rex sobrevivieron mucho al meteorito o al volcán, porque se iban comiendo a los dinosaurios que estaban muertos. Vamos, que le perseguía la lava y se encontraba uno y hacía... Lo llevaba. Hombre, tampoco es eso. Grandes, felices. Sí, ¡come hombres! No, porque no ha comido ningún hombre en su vida. Los dinosaurios existían, pero ahora no porque ya hemos nacido. Ahora se los han comido. Y ahora se han quedado solo el hueso.